Muy buenas, bienvenidos al episodio 193 del podcast Fotografía Stock. Hoy estamos con José Luis y vamos a hablaros de un temazo. Pero antes, como siempre, a... Arcadina, Arcadina Carles. En arcadina.com barra fotodinero tenéis las mejores webs de fotografía hechas por fotógrafos. Súper fáciles, solamente drag and drop, muy sencillo, subir cualquier imagen y luego cambiar todo el interfaz de la página web. Solo son unos pocos clics. Y ahora sí, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Eh, aquí estoy sin efecto moaré o moiré. Sin eh, efecto moaré. Sí. Y <laughs> pues mira, tú fíjate, la semana pasada estuvimos hablando del tema de los detalles. Y en este capítulo eh, vamos a ampliarlo un poquito más, pero llevamos a un poquito más a los detalles. Pero ya enfocado un poquito técnicos, a otro nivel. Técnicos, Ya a otro nivel, a otro nivel. Porque eh, cuando me refiero a, un, a otro nivel, ya me refiero al macro. Al macro. Bueno, en micro hay muchos problemas también, ¿eh? Sí, Con las cosillas que vamos sí, a hablar. Sí, también Va, vale. Vamos a explicar primero qué es el efecto Moire. Vale. Eh, el efecto Moire. El efecto este. El efecto este es como ese. Ese, la típica chaqueta así de rayas que se ve así como, ra como rayado, ¿cómo lo explicarías tú, Kale? Cuando hay líneas eh, paralelas muy finitas, se ve sí. como deforme, ¿no? Y te sí, hace como, como un que... efecto así como de reflejo o así, porque en realidad no hay ningún reflejo, sino que se ve. Lo que has dicho, pues en cosas rayadas se ve como una curva donde no la hay o te, te distorsiona. Es, es cosa muy rara. Es, sí, lo podéis buscar todos, nosotros lo hemos hecho. Pero es que y... eso, Carles, eso en micro te entra. O sea, o sea en micro sí. lo haces y no te dicen nada. No te dicen nada con, con esto, no. Porque al final es algo que está en la imagen, pero que no es grano, no es sí. la aberración cromática, que luego hablaremos de ella. No es ruido en la imagen. Es una cosa muy rara. Yo, tú fíjate, yo aprendí... A, a el, o sea, yo sabía que eso, no sabía ni cómo se llamaba. Y yo sé que a veces salía eso y punto, yo metía para mí que no me pasaba nada, ¿no? Pero tú fíjate, hubo una vez un reportaje, eh, para que veas cómo son en Western 61, ¿eh? eh de repente veo que tengo que corregir, eh, no sé, varias imágenes y me pone el efecto moiré o moiré, como se diga. Y dices, ¿qué cojones es? Empecé a buscarla y vi que era esto, que al final con Photoshop, con Camera Raw, ahí en, 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 una, en sí, una tecla ah. que te lo quita, te lo pone, además te, sí, lo, pone, sí. te lo pone. Pero tú fíjate, ya que, esto, ya que eso, ya quiero decir otra cosa. Eh, fíjate si son finos, ¿cómo, cómo revisarán las imágenes? Que yo descubrí que tenía el sensor estropeado por ellos. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, eh, de repente me llegan y me decían: Tienes una mota eh, rosa eh, que tienes que eliminar. En esta imagen, en esta imagen, en esta... digo, coño, una mota rosa? ¿Dónde está la mota esta? Y vengo a buscar y le preguntaba. Y de, justamente al lado de la ceja de la modelo, en la ceja izquierda. Y hiciste. Y te zoom? Te veo, Claro, y ya empecé a mirar, a investigar, a investigar, empecé a mirar todas las imágenes en el mismo sitio, tenían ese punto. Era un pixel que se me jodió. Que se sí, había la, muerto de. La, el primer, el primer, la primera Nikon que me pasa eso. Que, sí, de, que de hecho fue esa que mandaste, ¿no? Y, que, de y que, que te la devolvieron rápido. Sí, esa es. Que luego me no hicieron ahí. Luego ya me cambiaron el sensor y sin problema. Pues eh, tú fíjate, por eso, por ello lo, lo, lo supe. Y bueno. Te mandan siempre a corregir cualquier cosa y sí que son súper maniáticos, súper pijoteros. Entonces, se aprende mucho. Se aprende claro. mucho. Entonces, sí, sí. Y una de las cosas que, que, que no dejan pasar es esto que estamos hablando del efecto moiré o muere. Y tampoco las aberraciones cromáticas. Correcto. Las aberraciones cromáticas son esos salos que, bueno, salen a partir de que abres el diafragma del todo. Cuando, cuando abres mucho, mucho el diafragma. Eso es. Sí, parece como un aura. que sí, tiene como la persona, aura, Es como, como morada, como morada. Sí, lila, rojiza, como un poquito más de luz, ¿no? Sí. En, en donde está un objeto o una persona, igual, porque se sí. pasa con, con todo. Sí, donde más luz hay. Sí, donde está el cambio entre no tanta luz y mucha luz, ahí sí. te sale como unas líneas. que, Si os fijáis, pasa muchísimo, ¿eh? Si tenéis objetivos muy luminosos, 1.8, 1.4 o así cuando hacéis fotos se ve y es, es una faena porque es que en la foto está así. O sea, yo, no hay... yo ahí me pierdo, Carles, tío. Yo ahí me pierdo. Porque es una cosa que ni con los objetivos... Yo tenía objetivos de Leica uh -huh. cuando, hacía, cuando disparaba con Leica que valían una pasta, tío. Y yo tenía aber... y tenía mis aberraciones cromáticas. O sea, al final... Eh, tú fíjate, yo creo que hoy en día hay fotos... O sea.. Todos los objetivos, yo, a ver, hasta que no haya un objetivo que yo vea que no me da aberraciones cromáticas, eh, no me lo creeré. Pero, no sé, hoy en día, tío, o sea, hay un montón de objetivos. O sea, todos los objetivos que hay, incluso algunos más baratos dan menos aberraciones cromáticas. Eh, pero ahí te iba a decir. O sea, al final depende mucho la construcción de las lentes. O sea, es, es, dependiendo cómo está construido, te genera más o menos aberración cromática. En esto, eh, para todos aquellos que. Que nos preguntáis un millón de veces ¿eh? ¿Qué, qué objetivo me compro, qué cámara me compro, qué tal, qué cual. Estudiadlo un poquito y buscad eh, la aberración cromática que tiene ese objetivo antes de comprarlo, evidentemente. El, el, bueno, el ruido que te genera esa cámara, ahí sus altas, etc. Porque muchas veces hay objetivos baratos que no te generan tanta aberración cromática. Por ejemplo, eh, yo recuerdo que ya no lo tengo porque ya no uso Canon. El 5018, que es de plástico. El, el 5018 sí. de Canon, que, que te cuesta 100 pavos, que es de plástico. Uh -huh. A mí me iba de maravilla. Y no tiene. Tengo mucha más aberración cromática con el cinco no cuatro de Sony. Que vale, uh -huh. pues yo qué sé, 7, ocho veces más. Que, que sé que eran 100 euros. Era una maravilla ese objetivo. Ya ves. Para que veas. Sí, sí, sí. Si alguien sabe de tema de lentes si yo es que ahí me pierdo, y alguien que controle por qué, no sé, que algo sobre de lentes que no... Oye, que, no ya que nos, no nos lo sé, diga, que lo traemos. Pase por aquí. Estaría porque... muy guay traernos a un experto de alguna tienda sí. de, de fotografía, que seguro que yo sé que entre los oyentes hay, hay dueños y expertos de fotografía, que nos venga aquí y nos explique bien las cosas... Esta, porque porque mal, es claro, muy... muchas veces, claro, y seguro que hay muchos que dirán, Hostia, por cierra el diafragma. Eh, sí, cierra el diafragma. Pero que en el tema de stock, de fotografía de stock, pues siempre hay que abrir muchos diafragmas por el tema de los desenfoques, de desenfocar el fondo, por el tema de, lo, de, las, de los letreros que hay, de las marcas, si se ve un coche, si se ve una tienda, lo que sea, pues todo eso no puede salir en la foto. Entonces, por eso tenemos que disparar a mucho eh, diafragma abierto. Claro. Al final genera, generamos claro. lo que es el efecto bokeh, ya que hablamos de técnicos es. que te desenfoca todo lo que hay detrás de, del sujeto, de lo que es. que está enfocado, vamos. Y a mí no me gusta. A mí, prefiero disparar con diafragma cerrados, pero claro, en, en eventos sí que cierro más diafragma. También dependiendo de la luz que tengas. o sea bueno, Si te si una luz de copón, sí, pero como empieces a buscar eh, altas velocidades y diafragma más cerrado, pues solo te queda una cosa que cambiar, que es la ISO. Okay, yo siempre llevo en mi bolsita un flasecito. Ahí estamos. Y sé manejarlo, ¿eh? Es, que es vamos si sabes, vamos y sabes, y los que no sabemos como tú, queremos aprender como tú, ¿cómo lo hacemos? Muy fácil, muy fácil. Dilo tú, Carles, dilo tú, que a mí me da vergüenza. Bueno, todos estamos esperando el curso de Flash de José Luis Carrascosa, que llevamos unos cuatro meses de producción y está quedando, pero vamos, de maravilla. Está terminado ya. Lo que pasa es que falta eh, lo, el último capítulo, digamos, el último módulo, que es de trabajo real, con, no sé, manejando un flash hasta que cae la luz y todo eso. Va a estar divertido, va a estar divertido. Va a estar muy guapo. Yo he visto partes. Y, y aprendí un montón. De hecho, ahí tengo flash que tengo unas ganas de, de salir a hacer fotos con el flash y probar cosecillas que has enseñado ahí en el, en el curso que estoy segurísimo que cualquiera que lo coja va a aprender una barbaridad. Porque además, algo que para mí es muy importante y, y que es la esencia de José Luis, que, que no es un tiquismiquis, que enseña las cosas a funcionarlas. Tú enseñas a, a trabajar. No, no, yo siempre, mira, yo siempre en los cursos, cuando hacía los cursos presenciales, siempre empezaba el curso diciendo, el que quiera papeles y hojas, que se marche. Correcto. Porque yo no doy fotocopias, no te voy a dar fotocopias, yo no hay teoría. O sea, en el curso no va a haber PDFs, ¿no? No, yo soy como los Bluesman, tío. Yo soy como un Bluesman, ¿sabes? No? Todo es en directo. Claro, yo, eso es que los Bluesman, hay una película que se llama Crossroads. De uh -huh. cruce de caminos y roban un coche y tal no sé qué y se lo venden a un chatarrero y dice mira el bluesman se lo va a entregar y quiere pasta por el coche y dice, yo no quiero papeles ni nada de esto yo, ¿sabes? yo soy no, bluesman yo, quiero dinero, ¿sabes? yo sí. el dinero y tú quédate el coche y olvidémonos de historia ¿sabes? pues yo soy igual ¿sabes? yo soy totalmente igual. De para ser un buen bluesman tienes que saber manejar el látigo y ya está entonces lo mismo igual que saber manejar el látigo hay que saber manejar el flash para ser un buen fotógrafo. O ¿Sabes lo que le decíamos a David Aguero al niño? Decíamos, para ser un buen fotógrafo, tienes que saber manejar el látigo. Pues el, eh, perdón. El flash. El flash. El flash. Bueno, aquí un abrazo a David, a ver cuándo se pasa a pasar por aquí, que, que lo echamos de menos. Para el próximo capítulo, a ver si. A ver para si el próximo le vamos a avisar. A, si, a ver si lo engañamos y, y está por aquí. Que por cierto, tú estás ya que coges un avión, ¿no? Eh, sí, me voy para Islandia ya en breve. Eh, ¿A cuánto estamos hoy? ¿A qué día estamos hoy? Hoy estamos a 15 de septiembre. 15, pues dentro de seis días. ¿15 o.? Sí, 15. Me voy para Islandia, pues... estoy deseando irme. Y bueno, como dije la semana pasada, me llevo mi, mi máscara de oso polar. Y tú fíjate que estuve en un viaje en, en, en Canadá una vez, en, cuando yo no hacía. Eh, stock, stock ¿todavía? Y... bueno, y, a ver, cuéntanos. Claro, no, estuve allí, claro. Estuve allí y bueno, pues allí tengo fotos guapas y tal. De hecho, esas fotos las utilizó mi hermano, se las dio a mi hermano. La subió esto cuando pues comenzaste. Sí, como íbamos juntos y tal, ah, toma, sube la estuidad". y al final creo que quedaron hasta el micro. Nah, no, sé. Pero bueno, son fotos de, de osos polares y tal. Y tampoco. Pero como no hacía esto. Pues son, como... son grandes, ¿no? Los osos polares. Sí, sí, sí. Son como. Un bicho gordo, sí. gordo, ¿no? Eh, yo los comparo, <laughs> como en España, los, los toros. O sea, me acuerdo sí. una vez que hice un reportaje para Red Bull y tuvimos que ir con los motoristas de Red Bull eh, a una finca por Valdemorillo. Y venían eh, pues un equipo de Red Bull, no sé dónde venían, no sé si eran austriacos, Estados Unidos, no me acuerdo, no sé. Bueno, internacional. Internacional. Y me acuerdo que estaban allí y se sacó como, sacó un novillo, un novillo, no llegaba a toro, y tenían que, que, que como sal, soltearlo, o sea, como esquivarlo con la moto o algo y tal, ¿no? Entonces este, claro, veía al toro y lo veía como, ah, mira lo que guapo, da. y se quedó ahí, había un todoterreno, y él se quedó allí, ¿sabes? Como diciendo, ah, esto no hace nada, hombre, esto es una vaca. ¿Qué, qué, qué, Entonces, qué, claro, el bicho se arrancó y al tío lo tuvieron que coger, y menos mal que entre varios lo cogieron lo llevaron a subir, y, lo, y claro, y el, el, el bicho si lo estampó contra, vamos, si lo pilla, lo revienta, ¿sabes? Pues yo lo comparo con los osos polares. Claro, los 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 ves, qué bonitos. Ya son, son bonitos, pero como te miran, te, te arrancan la cara de un zarpazo. Sí sí, o sea, sí, sí como ese te bicho como... no pregunta. No no, además va por ti, pero vamos. O sea... Yo no. contigo no vuelvo a ver bichos, lo tengo clarísimo. No, 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 tú, no, tú. <laughs> Con los chocolate <jugulelos risa> es suficiente tío. Sí sí sí. <laughs> cualquier cosa que pueda que pueda matar contigo lejos. <laughs> De trinchera de morir, tío. Ya son muchos eventos. ¿vale? Ya son muchos eventos. Claro. Y bueno, yo las lentes que, que para mí, que hemos estado hablando antes, fuera de micro, ¿Sí? eh, uno de los objetivos con los que yo más contento he estado es con el 2470 eh, F28, el pata negra de Nikon. Sé sí, que sí. Canon tiene uno igual. Sí, sí, sí. El de la línea roja, roja claro, la gama L. De hecho, yo, yo hoy es lo que hablábamos antes. Hoy, justamente, he probado uno, uno de Nikon y he alucinado. También es un bicho, ¿eh? es un objetivo que, que pesa. O sea, que, que no es para ir de vacaciones con este objetivo porque terminas con la espalda rota. Claro. Pero, pero para trabajar, yo he estado probando brutal, brutal. O sea, un desenfoque increíble, enfoque rapidísimo, brutal. Me ha gustado muchísimo. Es, es increíble, es increíble. Yo estoy ahora trabajando con el 35 y el 85 fijo. Yo y... casi todo lo hago con el 35 ya, desde, desde hace tiempo ¿eh? que está soldada la cámara. y sí, Yo lo mío son los nativos de Nikon y dan aberración, tío. Dan aberraciones. Sí, Al final Sony es que también le pasa. Todos dan aberraciones, tío. A ver, esto para, para los que trabajáis con Photoshop o con Lightroom. Eh, hay, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Igual que hay una. hay un clic para quitar el efecto Moire, también está el de aberración cromática. Sí. Y lo quita, pero no bien. O sea, no. Si te fijas bien y tú sabes dónde está, yo lo sigo lo sigo viendo. O sea, me, me falta un puntito que te pierde nitidez. Sí. Hay que vigilar. Al final, bueno. Pues, pues si eres consciente de ello, y cuando lo ves muy exagerado, pues oye, si hay una foto hermana de la misma sesión que tiene menos, pues, pues yo siempre, a ver, en, 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 en Photoshop, pues desaturando los magentas suele irse, ¿sabes? Se va. Y sí que es verdad que, hostia, cuesta cuesta conseguir esa nitidez eh, guapa, ¿no? Yo sí que cuando los reportajes que hago para macro le suelo dar un poquito de, de enfoque porque sí. con el 1.8 es muy complicado llegar a... A enfocar a bien exacto como... lo que tú quieres, sí, 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 totalmente. Y, y si vas con el 1.4, pues peor todavía. Claro, claro. ¿Tú, 1.2, tienes algún objetivo? No, ahora mismo Yo tampoco, no. tío. Y la verdad que, que ahora 1... me, me genera mucha curiosidad. Nah, eh, mira, tuve un Boltlander de que usaba con, con Leica Ajá. Era un Boylander, eh, no me acuerdo cómo se llamaba. Era un modelo que salió, que, que se hizo muy famoso y hablaban maravillas y tal. Y al final, pues sí, el objetivo que iba muy bien, que era muy guapo, todo lo que tú quieras, pero siguen teniendo aberraciones. Claro. Sí, sí, siguen pero es que eso es luz. Incluso final... el Sumicron, tuve el Sumicron que era el 50 fijo típico de Leica, que era el pata negra, digamos, y en F2 también tiene aberraciones. ¿En F2? Sí, 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 tenía, era un F2 Claro no, ¿sabes? No, no, no. Y, tiene, tiene, y la también las tiene O sea, que eh, yo personalmente eh, Es que me pasó, macho, en un evento eh, Había el típico pijo De esto, no pijo, sino el típico Sí, bueno, pijo ¿sabes? De, que venía aquí de guay De... de Mira qué equipo tengo, sí, todo que, lo mejor No, yo se le, se le llenaba la boca Diciendo que trabajaba con Leica, ¿sabes? O sea, yo también he trabajado con Leica, ¿sabes? Y no se me llena la boca. Y al final, y me he gastado fortuna en Leica. Ya, al final y... trabajas con, con Nico mucho más cómodo. A ver, no es cómodo. O sea, al final, a mí lo que me daba rabia de Leica es que estabas pagando la marca y, y estabas pagando pues un enfoque telemétrico que no lo fabrica nadie y punto y estás trabajando como en los años 60 con un equipo digital y eso es maravilloso y eso tienes que pagarlo porque solamente lo hacen ellos ¿sabes? pero que no me vendan a ver que a lo mejor el tema de el tema de microscopios eh, otro tipo de lentes que se hagan para que fabriquen para la NASA o yo que sepa lo que sea pues a lo mejor son la hostia, no no te digo que no no sé no sé no entiendo de eso ahí me pierdo yo soy fotógrafo pero en cuanto a nivel de fotografía, eh, yo con Leica, la experiencia que he tenido, es que he disfrutado muchísimo enfocando a mano telemétrico, eh, trabajando como en los años 70, pero en cuanto a la calidad eh, no me ha dado más calidad que, que otras máquinas. Me ha dado la misma calidad que una Nikon, exactamente igual, ni más ni menos. Y la única diferencia que la máquina a veces atascaba. Ya está. Y, te dice, y, te, y la marca te dice que es lo normal que es que es normal, quítale la tapa, saca la batería y vuelve a trabajar por... o sea, <laughs> sí, sí, sí y, 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 y gastaste 6.000 el... euros de nuevo. claro, es igual que cuando salió la Leica la, la M8, la primera que sale digital y tenías que ponerle un filtro para quitar eh, los tonos magenta de la imagen o sea, tenías que, o sea, la máquina de por sí ya da... venía mal. Ya venía, ya, mal. venía mal. Ya pero, te, pero Leica te lo vende como que es una cosa que es que son Leica. Ah, pues vale, pues muy bien. Pues, ¿sabes? pues, pues me vuelvo a Nikon. ¿no? Eh, claro, te gastas cinco mil y pico pavos en, una, en un cuerpo de Leica eh, para que te digan que, que es que eso tienes que poner una ley, un objetivo, un, un filtro de no sé qué que eh, es surrealista, tío. Pero bueno, eh, molan mucho las Leica. Yo sí, siempre lo digo que si yo no fuera profesional y me tuviera que quedar con un equipo. Eh, a lo mejor Hombre. soy masoca, pero me quedaría con la Leica porque me encanta trabajar con Leica Porque mola mucho y, y estéticamente son la leche también. Estéticamente no es, es una pasada. Y... Igual que la, las, las Fuji, a mí me sí. encantan también, toda la serie X, sí. la, molan un montón. O sea, y como sí. cámara es la polla, eso mola sí. un montón de llevar. Pero bueno, pues al final también, pues, pues si nos dedicamos a, a esto y, y la tenemos que usar y es tu machete, no que, que dicen en Nicaragua, que es tu día a día con lo que claro. trabajas. Claro. Pues vas a lo que te vaya mejor y a lo que te sea más práctico. No vas a buscar lo que es más bonito. Eso es. Eso es. Así que nada. Bueno. Y poco más. Poco más. Ya sabéis todos. Lo anunciamos la semana pasada que están abiertas las plazas para las becas de la Academia patrocinadas por Adobe Stock. Están hasta mañana. Así que si todavía no te has inscrito y quieres inscribirte, no tarde mucho más después de darle play a este episodio. Y ahora sí, José Luis, nos dos? vemos la semana pasada. Que tengas muy bien va la semana pasada, no la, ¿La semana que viene? viene. La semana pasada nos vimos también. Que tenga muy bien viaje a Islandia. Muchas gracias. Ya veréis. Eh, y ya y veremos fotos las fotos por, de esa por Instagram. Yo yo insisto en la máscara de pingüino, tío. No, mejor Porque... me voy a llevar la de Oso. La de Oso y me llevo no, mis, cartelitos, mis cartelitos. Ya lo veréis, ya lo veréis. Ya lo veremos. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Por eso te digo, por eso te digo.